Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daemonium desde Nine Parchments. Bueno, acabo de empezar, he conseguido un gorro de lana boreal, ¿vale? Porque no sé qué ha pasado, que se ha iniciado la grabación un poquito después. Aquí hay una pluma que la acabo de ver. Venga, esto empieza bien. Parece que nos dirigimos a un burgo diminuto, vale. ¿Dónde? Aquí. Estaba claro que iban a empezar a salir seres de diversos tipos. Muchos. Tío, de verdad os lo prometo que es que están siendo unos comienzos de pantalla que luego después el resto de la pantalla va ligeramente sencillo. Pero joder, cómo empiezan, tío. Vale, muérete. Y ahora, por favor, muéranse ustedes. A ver, ¿por qué odio todos estos monstruos? Vamos a intentar darle. Es que matarme todo esto a golpes me parece un poco excesivo, ¿sabéis? A ver. Pero que creo que lo voy a hacer. Como solución. Vale. Me he llevado ahí un par de golpecetes. Vale, aguanta un poco, afortunadamente. Venga. Espérate un poco. Uf, madre mía, tío. Me la rebotan, Vale, mala idea esa. A seguir matando golpes, tío. Si es que al final es lo mejor, tío. Si vienes para acá, le empiezas a hacer aquí un poco la de que te zumbo. Que te zumbo. Y ya está, ¿sabéis? A tomar por culo. Los de los escudos es que creo que al final lo mejor para matarlos es eso. Porque te tiras 27 putos minutos para pillarles en la espalda. Vale, bueno, esa. Vale. Y tú vas a ser el primero que vas a caer. Vaya. ¿A qué tenéis vosotros defensa? Tú al fuego, evidentemente. Vale. Has pillado. Y tú estás a puntito de pillar. Inmune. Pero a esto no eres inmune. Vale. Muérete. Un ratito. Vale, ya está. ¿Veis? Esto me parecen desafíos más normales, tío. No de esos de que te encierran de pronto 80 bichos y cosas por el estilo. Esto pues vale, pues vas jugando un poquito con lo que son las distancias, tal. Me parece bien. Bien, aceptable. ¿Ves? Un tío de estos aquí en tan poco espacio, pues me parece menos aceptable. Lo primero por ti. Contra uno de estos. Vale, saltamos por aquí un poco. Recupera, recupera rápido. Y vámonos. Vale, ya está. Recupera. Vamos a cargarnos a este. Pues que se cura mientras que están ahí adentro, tío. Para colmo, o sea, ya lo que me quedaba. Que encima todo también se curara. Vale. Dame un poco ahí. Otro poquito con esto. No. ¡Ah! Mierda, 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 tío. Me he caído. Vale. He ido a tirar la que no me interesaba al que no me interesaba. A tomar por culo. Vamos, 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 vamos. ¡Cúrate un poco! Ay, esta la he jugado mal, tío. Pero porque no veo... Bueno, no veo. Ahora ya sí sé exactamente qué es lo que había. De entrada no sabía qué es lo que había. Vale, vamos a cargarnos entonces primero a este señor. Y hay que intentar evitar que se metan... Que se metan en... En el área de curación de este señor. Vale, antes hemos hecho lo mismo. Nos hemos encargado primero de... De uno de ellos. Y me parece una opción bastante válida. Vale, ya está. Y ahora voy a por ti. Vale, ya está. Y a partir de aquí lo podemos hacer bastante bien. Ah, toma por culo. ¿Veis? Y así es como se debería de jugar todas estas pantallas. Y no... No como las he estado jugando, tío. Que de verdad... Que hay veces que los pulls estos los hago mal de necesidad.
Pero porque no sabes tampoco quién te está atacando. La segunda vez, entre comillas, ya vas un poco más sobre seguro, ¿sabes? Un poquito me estoy quitando, ¿no? Ah, vale. También van a venir de estos por detrás. Pues fíjate lo que te digo. Casi que me interesa hacer esto. Vale, vamos por culo. Cuando quieras, vienes a por otra. Vale, ya está. Y ahora vosotros. Vale. ¿Lo podré tirar? ¿O baitear? ¿Cómo le ha pasado al otro? No, no hace falta. Le puto reviento por la espalda. Bueno. Este sí. Vale. Y luego después se me olvida con cuál se salta, tío. Como Peter Griffin. Vale. No, no te tires, coño. Me he querido ir un poco para atrás, pero no tanto. No tanto, amigo. Pero, ¿por qué se va hacia atrás y le estoy dando hacia adelante? Ha saltado hacia atrás. Este sí que ha sido fallo de la máquina. Este no es el mío. Se ha ido el personaje hacia atrás en lugar de hacia adelante. Venga, juntaos un poquito. Juntaos un poquito. Ahí. Vale. Bola para vosotros, bola para vosotros. Me quito. Y venga, vamos a terminar esto. El rico baiteito. Y necesito curarme y ya. Que se curen ellos un poco, me da igual. Porque ahora vamos a hacer esto. Y esto de regalo. Un poquito espacio, tío, para hacer esto, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Porque igualmente, ya os digo, que van a morir. ¡Muérete! ¿Pero por qué ataca hacia atrás, tío? ¡Ay, la madre que lo parió! Ha dado el primer ataque hacia adelante y el segundo lo ha empezado a dar hacia atrás. Por alguna extraña razón que desconozco. ¡Ay! Venga, va. Por favor, señores. Láncense los dos a por mí. Vale. Y ya está. Venga, vamos a por esto de aquí. Pues antes quería simplemente volverme aquí atrás. Precisamente por esto. Vale. Para que estos rayos no me afectaran tanto. Y poder quitarme cuanto antes al grandote. Porque es que los rayos estos son teledirigidos. Y me joden bastante. Bueno, ese está muerto, lo sabéis, ¿verdad? Vale, ya está. Y ahora vamos a por los pequeñines, que van a recibir una somanta de palos, pero bastante de recibir, ya está. Aunque hayamos perdido una vida, me da igual. Si puedo pasar esta zona, yo feliz. Vale, ojete que se rompen las plataformas. ¡Hala! ¿Y esta pantalla termina ya? ¿Really? Vale, pues nada. Pasamos de pantallas tremendas a pantallas en las que me han puesto un poquito de dificultad. No entiendo el balanceo de este juego, sinceramente. Vale, hoy sí que voy a jugar evidentemente otra pantalla. Porque esto ha sido, y si no, lo siguiente. Despite the biting glacial chill, a pesar del frío glacial que emanaba de sus fauces congeladas, se vieron entrar en una siniestra guarida de hielo. It was time to enter a foreboding glacial den. Vale, ahí hay un señor congelado. Me gustaría que siguiera así. Se ha descongelado. Vale, no te lo pierdas. Ok. Vale, te tengo que matar. Venga, vente para acá un poco. Porque no me apetece que se descongelen el resto. Vale, que ya se están descongelando. Vale, se ve que hay un determinado tiempo para poder hacer esto. Y el tiempo ha pasado. Y este no lo conozco. Es inmune. Vale, bueno. Es inmune. Ay. Que se me deja aquí encerradito. ¿Puedo salir? Déjenme salir, por favor. Vale, esto se le hace pupita. El problema es que estoy jodidamente encerrado con estos dos seres. Madre mía, tío. Se ha pegado una hostia, pero bien de pegar. Vale. Vale. Vale, ya está. Ya hemos salido. Venga, vamos a darle ahora a estos. Que estos son relativamente más sencillos que los otros.
coño. Vale, pero a esto no le sirve. Venga, a eso que tampoco. A eso tampoco eres inmune, ¿eh? Vale, muérete. Vale. Esto empieza súper bien, tío. La pantalla está... Vale, ya está. Ya está, esto era todo. Vale. Vale. Bien. Bien, así sí. Así sí se puede pasar un juego. Venga, vamos a por la siguiente pantalla entonces. Ahora será una pantalla larga de cojones, como si lo viera. Hemos cambiado de escenario. Mola. Descenso al Valle Primaveral. Hemos cambiado de bioma. Me encanta tomar las riendas de mi vida. Al fin estoy progresando a mi ritmo. Y no al son de unos sucios y viejos magos. Bueno, yo qué sé, tío. A lo mejor hay que aprender. ¡Ay, ahora son! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Espérate, espérate, espérate. ¡Son mezcla! ¡Son mezcla! ¿Lo veis que tiene como hielo y fuego al mismo tiempo? Vale, tú evidentemente eres inmune, pero no eres inmune a esto, así que... Mira a ver si te mueres un mes. Ahí estamos. ¿Vale? Y estos tienen como dos partes. Aparecen como morados y rojos, o sea que entiendo que tienen dos tipos de ataque diferentes. Lo que no sé si también, claro, tendrá dos tipos de resistencias. Hostia, tío, como tenga que estar mirando la colorimetría de cada uno de los bichos estos, me puedo morir del susto, ¿sabéis? A ver si le diera. En lugar de darle a todo menos al bicho. No pasa nada porque vas a morir, ¿sabes? Pero... Que a lo mejor luchar aquí no es lo mejor. Ni lo más indicado. Ni lo correcto. Ni lo necesario. Pero bueno. Venga, vamos a empezar. Joder, hermano. Vale, estos van a ir a saco a curar a este come mierda. Así que vamos a intentar quitarlos cuanto antes. Y nos dedicamos a los grandotes, ¿sabéis? Muérete. Vale, estos son inmunes, evidentemente. Vale. Ya está. Quedan más de estos. Voy a moverlo un poco. Vale, ahí parece que le hemos hecho pupita. Mira por mí. Ay, Dios, la mano me duele. Y muérete. Vale, perfecto. Joder, estoy apretando el mando con tanta fuerza que me molesta la mano, tío. De la tensión que llevo en el ano. Hostia, pensaba que eso era ya el final de la pantalla, digo. Qué bellecito más bonito, sí, si no fuera por la cantidad de bichos que te quieren reventar la puta cabeza. Aparte de eso, es muy bonito el valle, sí. Vale, a ver qué salen. Vale, ese ha comido un poco de... Ay, oy, 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 oy. Vida, por favor, ya, 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 vida ya. No, tío, vida ya, vida ya. La necesitaba antes de ayer, la vida esa. No, desde el principio. ¿No será esto el Dream Alone? Que ahora vamos a tener un montonazo de áreas sin guardar. At last, I'm progressing at my own pace. And not to the tune of some dusty old wizards. Por favor, salgan. Vale, ahí estamos. Vale, vamos a encargarnos lo primero de todo, el bicho grande. Y luego después ya jugamos con el resto. ¿Qué os parece? Quiero curarme. No puedo curarme. Me quita mucha vida ese señor. ¿Por qué me quita tanta vida? Vale. Muérete. En realidad, si lo pensamos desde un punto de vista práctico, tampoco es que haya avanzado mucho, ¿no? O sea que es normal hasta cierto punto que al matarme ahí haya tenido que empezar de nuevo. Pero yo qué sé. Acá y muérete. Ok. Vale, ahora teníamos el combate este, que no me acuerdo qué es lo que salía. Pero he elegido bien la magia. Vale. Y tú también.
Muérete, muérete, muérete rápido. Muérete. Vale, buena esa. Bien escogido. Porque ahora ya solamente nos queda el grandote que nos puede hacer pupa. El resto. Vale. El resto, si le damos a la magia buena, los hacemos polvo. Vale, lo he hecho eso demasiado pronto. Ahora. Me flipa que a estos tíos no les meta nada de aturdimiento ni nada, tío. Me flipa, de verdad. Venga, muérete. Ay, vale. Y vamos ya por los de aquí abajo. Nada, estábamos al lado, pero no sé, son tres pulls. Es una pena que un valle tan hermoso quedase perturbado por una magia descontrolada. Vale, a ver. A ver a por qué nos dedicamos lo primero de todo. Quizá este sea el más peligroso de entrada. Quizá. Tampoco sabría decir. Así que vamos a intentar encargarnos un poquito de todos estos. Vale. Ya está. Y ahora ya simplemente me queda el Magician este. Vale. Buena. Y ya está. Nada, haciendo los full por orden. Es relativamente fácil pasarse este juego. Vale, a no ser que te pongas a curar al enemigo, que en ese caso se puede hacer eterno. Dificilísimo, complicado de cojones. Pero es simplemente por el puto retraso que tengo de ponerme a curar al enemigo. No pasa nada. Mala elección de hechizos en ese punto. Has desbloqueado el báculo ardiente. Vale, me gusta. El báculo ardiente. Pues no sé, eso me imagino que incrementará la magia de fuego, lógicamente, ¿no? What? Vale, ok. No le da a nadie, no le da a nadie, claro. Claro. Lanza un puto misilazo entre medias de 800 tíos y no le da a nadie. Claro. Si es que es lo normal. Estos son como las tortugas ninja, ¿no? Parecen. Venga, a ver. Un poquito de electricidad que creo que os sienta bien. Un poquito de electricidad para el pecho. Ahí. Van por culo, amigo. Venga. Vamos a seguir por aquí. Ahí hay otra pluma. Esta pantalla sí es larga, ¿eh? Pero bueno, me está gustando. Me está gustando, me está pareciendo bastante bonito esta zona. Bueno, sabéis lo que toca, ¿no? Ha llegado la hora de repartir con el palo. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Logro! ¡El palo va a palear! me han dado un logrete. Para desbloquear a Nim Boreal. Ese es otro... otro personaje. ¿Por qué no le doy? En serio, no le daba por la diferencia de altura. Por favor, apunta hacia abajo, buen señor. Que apuntas en línea recta. Venga. Mala elección. Mejor elección. Mala elección. Bellísima elección. De hecho, os voy a dar un susto a vosotras. Ahora vais a ver qué bonito es esto. Le pones uno de estos aquí. A ver si puedo. Venga ya, tío. Me he equivocado de tecla. Ay, Dios, por querer hacer el imbécil. Quería hacer una cosa chula. A ver, ¿hacia dónde es? ¿Desde dónde? ¿Para arriba? Por querer hacer una cosa chula. Me cago en tal. La que he liado. Premo. Vale. Aquí había combate. Sí, hay combate, claro. No va a haber combate. Vale, todos estos para morir rápidamente. Bueno, estamos al lado, ¿vale? O sea que tampoco se ha perdido demasiado. Más se ha perdido la guerra y vinieron cantando. Vale. Por culo todos. Creo que antes lo he resuelto igual de mal.
pegando un bolazo al final, ¿verdad? Es que te pones a darle aquí a la ruletica, tío, y es que al final acabas pegando un petardaco porque... porque lo vale. Vale, esto también... estos son los de antes que hemos dicho. ¡Estos van a ir a golpes! ¡A palos! Toma, 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 toma. Madre de Dios, qué bueno soy pegando palos. Este ha sido el de la diferencia de estatura, que me ha flipado lo del tema de que no se muera por la diferencia de estatura. Esperamos que te has muerto ahora, así que ni tan mal. Y ahora lo que quería era hacer esto, tío. Vais a ver. Que es una tontería como un castillo. Ahora. Vale, plantucas. ¿Por qué no me deja? Es que no me deja hacerlo. Inmune, dice. Inmune. Inmune mis cojones. Vais a pillar cacho, pero como Dios que vais a pillar cacho. Vale, entonces, yo lo que quería hacer es esto aquí, tío. Simplemente, deja eso ahí. Les haga pupa. Pero no, 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 no pilla a, la, a las plantas, tío. Va a ser complicado hacerlo como quería. Así que no vamos a cargar las plantas hasta que así. Vale. Y ahora ya podemos seguir con nuestra fiesta particular de matar gente. De una forma ordenada. Ya está. Sigamos. Guardando. Eso es que viene algo gordo. Ah, bueno, no. Son de estos. ¡Pum! ¡Pum! Hasta luego. Y quedas tú. ¡Pum! Hala, a pasar. Cuando quieras llama. Al exterminador del palo. Otra por aquí. Llevamos 3 de 5. Abajo estaba la 4 de 5, pero me voy a quedar con las ganas de encontrar las demás, parece ser. Venga, vamos a darle aquí a la plantuca. Un poco. Es quizá lo más molesto que nos vamos a encontrar de momento por aquí. Porque la plantuca esta va a tirar mis dillos, ya lo habéis visto. Y en cambio a todos estos de por aquí pues les podemos meter una ración de superbola. Vale, hasta luego. Y esto por supuesto a palazos. Ya sabéis cómo funciona esto, es la regla del palo. Aunque me debería curar un poco, esto se ha hecho ya de paso. A ver, espérate, voy a curármelo primero. Vale, joder, pero se me han vuelto a bajar la vida, tío. A ver, por favor, esténse quietos. Uno menos. Y ahora te toca a ti. ¡Ale! A pasar, nivel 20. Buena esa. Cofre. Joder, qué pantalla más larga, ¿no? Me va a ir el vídeo, pero una barbaridad. Sombrero de Marbeck. Ya sabéis que esos son, son visuales todos, prácticamente. Creo que no he encontrado ninguno que tenga nada que me dé especial. A ver, me das tú. Vale. Pues ahí veis cómo va a ir esto, ¿verdad? Mientras que esté esto lleno de plantas y de seres y de cosas, me va a tocar hacer un poco así. A base de ir dando vueltas y intentando... que no me pille. Vale. Este sí le hace pupita, lo cual me parece genial. ¡Planta! ¡Planta! Vale, vamos a cargarnos las plantitas estas. Y te toca a ti. ¿Cómo puedo hacer pulls de este tipo, tío? Y que me salgan así de bien. Y luego después hacer otros que son muchísimo más sencillos y que me salgan como el culo. O sea, no lo entiendo. Ay, no lo entiendo, tío. Pero bueno, me parece bien, me lo he pasado. Así que... vale, este es el que va lanzando la mierda esa. Así que... con esto se hace pupa.
Él también. Porque es de muerte, esto es de vida, pero no ha hecho falta. Bueno, pues creo que aquí deberíamos de terminar la pantalla, espero y deseo. Porque ya hemos llegado hasta donde estaba la cuarta pluma. Positivo eso. Algo más negativo esto. Pero bueno, igualmente lo vamos a sacar. Cúrate, por favor. Cúrate, cúrate, rápido, 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 cúrate, cúrate. Vale, 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 vale. Me curo, me curo, me curo. Vale, a esto no les hago nada. Evidentemente. Necesito irme. Necesito quitarme de aquí. Este es el otro que me puede hacer pupa, ¿vale? Entonces necesito quitármelo. Joder, es que me lo cura el otro, cabrón. Ese no le hago nada, no le hago nada, no le hago nada, no le hago nada. ¿Te quieres morir? Por favor. Ay, 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 ay. Mata a este. Ay, ya está, ya está, ya está. Esto está resuelto. Ya una vez que nos hemos quitado en medio a ese, el resto es ponerse. Pero no cambies de sitio, cabrón. Ay, la madre. Vale, esa me la he comido. Muy de comérmela. No me cambies de hechizo, puto. Y te remato. Vale. Pues creo que ya está, ¿no? Por favor, que no haya más pulls. Quiero terminar la pantalla. Sí, ya empieza la musiquita, así que aquí tiene que estar el final. Buena. Vale, chicos, pues dejo por aquí el capítulo. Hemos avanzado 3 pantallazas. Bueno, las 2 primeras la verdad que han sido pequeñas. Esta ha sido la que realmente ha sido pantallaza. Pero muy contento, o sea, la verdad es que el juego me está gustando muchísimo. Y me lo estoy gozando una puta barbaridad. O sea, no sabéis a qué nivel es. 7% de velocidad de regeneración de los hechizos. Sí, por favor, lo necesito. Vale, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.